Seguimos recorriendo los sectores siniestrados en la cordillera chubutense. Estoy con Sofía, ella es francesa, hace 10 años aproximadamente que vive acá y realmente es desolador este panorama. La casa del abuelo, la casa de la suegra, su casa que estaba en pleno proceso de construcción, se ha quemado absolutamente todo. Sofía. No quedó nada, no quedó nada. La casa que estábamos por construir, podemos recuperar las paredes, pero las de mis tías, del abuelo, la de la suegra, más dos cabañitas que teníamos allá todas de madera, eso lo vamos a tener que demoler, no quedó nada. No vi el humo en un principio, estaba con mi nena que tiene 3 años y estábamos re tranquilas sin enterarnos de nada y él vino súper rápido para acá a avisarme y está muy panicado, me dijo que nos preparemos a evacuar. Tuvimos una hora como para juntar un par de cositas, lo más importante. Igual es súper difícil en un momento así. Pensar qué cosas. Que ¿no? salvar, ¿no? Para reempezar de cero. Yo tuve esa suerte igual de tener esa hora, ¿no? Hay gente que no pudo, ¿eh? Que escapó de las llamas para salvar su vida. No cosas, su vida nomás. Yo me fui con mi nena en mi auto, nos fuimos para el Bolsón que tenemos familiares allá y lo esperamos a mi marido. Yo pensaba que me seguía y en realidad tardó varias horas en llegar, no contestaba, yo ya me lo imaginaba atrapado en las llamas y sí, eso es... El peor momento que pasé fueron esas 3 horas esperando a saber si iba a volver a ver a mi marido, ¿no? Estamos en el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad del Hoyo. Acaba de llegar uno de los camiones con donaciones provenientes de Comodoro Rivadavia, bomberos voluntarios, amigos solidarios de la Cruz Roja, que están encabezando esta campaña. Exactamente. Todo con colaboración de la comunidad de Comodoro Rivadavia, Radatili y bueno, todas las zonas aledañas. ¿Qué naciones envió la gente de Comodoro? En el caso nuestro, sobre todo agua y todos los elementos para la primera línea, sean bomberos voluntarios o sean brigadistas, ¿sí? Y bueno, y después, como vemos, para los bomberos voluntarios está llegando todo tipo de insumos para la gente. Nosotros somos vecinos acá de la parcela 26. Hace 13 años plantamos nuestros propios alimentos, tenemos nuestra huerta, nuestros frutales. Y estamos acá a la tarde, vimos el humo que venía de arriba de la escuela 41 y dimos alerta a los bomberos, fuimos a la brigada, el SPLIF, los brigadistas acá, nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que no pasaba nada, que volvamos a nuestras casas y el viento corría para allá. Entonces nosotros sabíamos que se fue, si llegaba iba a llegar tarde, que íbamos a tener tiempo en tal caso, tranquilizamos a los nenes, tengo dos niños. Y de golpe, a la hora y 20 que nosotros dimos aviso en el SPLIF y en los bomberos, recién ahí sonó la sirena. Y eso no dio tiempo a nada porque el fuego que prendieron acá, prendieron fuego en las espaldas nuestras, fue devastador y se prendió fuego todo el bosque en menos de, no sé, 40 minutos. Y acá abajo son más de 100 familias las que viven. ¿Todas afectadas? Sí, todas afectadas, no quedó nada. Los animales murieron la mayoría. Las familias, algunas pudieron, tenemos vecinos que están luchando por su vida. Hay niños que quedaron muy asustados porque terminaron adentro del fuego, no pudieron escapar por ningún lado, adentro de una pileta, tapados con chapas. ¿En tu casa qué perdiste? Todo, mirá. ¿Acá tenían la casa ustedes? Sí, esta es nuestra casa, que estamos haciendo con tanto esfuerzo. Somos artesanos nosotros, es todo autogestivo lo que hacemos, sí. No tenemos ningún sueldo fijo, nada, así que fue todo mucho, mucho esfuerzo y se perdió todo. Estamos en el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad de Hoyo. Vamos a conocer un poco el estado de las máquinas con las que han tenido que empezar a trabajar y combatir las primeras horas de este incendio que se desataba el día martes. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, vos sos integrante acá del cuartel. Sí, yo soy bombero acá del cuartel. ¿Cómo fue trabajar con esta maquinaria que tienen, sobre todo los primeros días, hasta que empezaron a llegar las asistencias? Bueno, en los primeros días tuvimos que sacar todos los equipos que tenemos para trabajar. Lamentablemente tenemos hoy por hoy un solo cisterna que no nos dio abasto como para ir cubriendo todo, más que nada porque enseguida por el requerimiento de agua nos quedamos sin agua de red, lo mismo que pasó en todo el pueblo. Y bueno, como ven, estos tienen ya unos cuantos años y algunos son difíciles
de poder manejarlos, teniendo en cuenta también la tecnología que ya fue cambiando mucho. Es la unidad que nosotros tenemos más grande en cuanto a capacidad de agua. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué antigüedad tiene? Y este tiene unos cuantos años. Este no te puedo decir precisamente, pero es un móvil de más de 20 años seguro. Este es un móvil alemán que hoy por hoy tampoco le pudimos poner base, lo cual nos complica un poco también lo que es el tema de comunicación. Con varios tuvimos inconvenientes, como es, mirá, está el famoso atado con alambre que muchas veces se escucha. Y este, que bueno, en una de las salidas también, ya ni la puerta. ¿No? La puerta cierra bien. Esta es la situación en la que lamentablemente han tenido que combatir ustedes por lo menos esta primera etapa. Y hasta aquí compartimos este informe especial para Diario Jornada y Jornada Play, presentes desde la Cordillera Chubutense para todos ustedes.